Bueno, es de resaltar en primer lugar que cualquier determinación que se tome en materia de planta docente debe estar soportado en un estudio técnico que consiste en evaluar dónde tenemos los estudiantes, en qué sedes educativas y en qué cantidad para proceder a realizar la movilización o el movimiento de los docentes que se encuentran subutilizados. Una vez se produce este análisis, lo que se debe llevar a cabo es la estructuración de los actos administrativos. Una vez se ha hecho la selección de esas personas, en este momento estamos en ese proceso, se habían proyectado unos actos administrativos, los cuales al momento de ser objeto de la revisión jurídica, pues se le hicieron los ajustes respectivos. Esperamos en el curso de esta semana que ya sean estructurados de debida forma desde el punto de vista jurídico y se procede a hacer la firma por el señor gobernador, es decir, que esperamos durante esta semana atender este requerimiento. Es decir, que todavía no se tiene nombramiento para el rector del colegio. No porque estamos en el proceso de la estructuración jurídica de los actos administrativos.